Estos son los 5 minutos de noticias de hoy. El presidente Gabriel Boric, junto a diversas autoridades, anunció el inicio del proyecto de recuperación y transformación del Eje Alameda Providencia, que contempla mejoras en luminarias, áreas verdes, pero además pone fin a la rotonda en Plaza Baquedano. Al respecto, el mandatario entregó detalles de su puesta en marcha. Este proyecto va a transformar significativamente, no es solamente lo que se ve en la tele, no solamente la famosa Plaza Italia, no solamente Plaza Dignidad. Es el Eje Alameda desde Lo Prado hasta Providencia, y lo estamos haciendo de forma participativa, con los vecinos, con los comerciantes. El objetivo de este proyecto es crear juntos mejor calidad de vida, espacios públicos que sean más limpios, más iluminados, más seguros, que sabemos es la prioridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Toá, detalló los cambios que se realizarán con la puesta en marcha del proyecto. Va a incluir un mejoramiento de toda la avenida, de su bandejón, de sus veredas, una limpieza de sus fachadas, el desarrollo de una ciclovía por todo el eje Alameda Providencia, una remodelación integral del eje Pajaritos para transformarlo en un centro de servicios y en un espacio público de calidad. Y muy importante, la transformación de esta plaza que ha sido por tanto tiempo un lugar de encuentro en un lugar preparado para ser un lugar de encuentro. Pensado desde esa vocación. Autoridades de gobierno se refirieron a las ayudas que recibirán las familias damnificadas por el incendio forestal de Viña del Mar. Al respecto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó los detalles sobre un bono que se dará esta semana. Porque la respuesta más inmediata que se va a dar durante el transcurso de esta semana es la entrega del denominado bono de recuperación. Más de 2/3, seguramente solamente un 15, un 85% de las familias van a poder recibir esta ayuda que es inmediata, que son recursos que se depositan en las cuentas de las familias. Y lo importante es que hasta ahora el monto máximo de los bonos de recuperación entregados por los gobiernos ha alcanzado 1.200.000 pesos. Hoy día el presidente nos ha instruido para aumentar el monto de este bono de recuperación. En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se refirió a quiénes serán los beneficiarios en esta oportunidad. Y ese bono de recuperación va a ascender al monto de 1.5 millones de pesos. Esto se entrega a las familias que han concurrido a llenar la ficha FIBE, que es la ficha básica de emergencia, y en función de la destrucción que haya sufrido su hogar o las características del hogar, esto se entrega. Esto no va por calificación socioeconómica, esto no va por registro social de hogares, sino por el hecho de haber tenido un siniestro en el hogar. En cuanto al incendio, el jefe de Defensa Nacional en estado de catástrofe en la zona, René Rojas, realizó un balance. El incendio se encuentra en su etapa de controlado, todavía no está extinguido, pero los riesgos son mínimos, por eso mantenemos una unidad de bomberos en observación, así que ahí pedimos que si alguien observara algo, no avise. Mis principales preocupaciones del día son, por un lado, el manejo de los voluntarios, que se siga haciendo en la forma ordenada que se está haciendo hasta ahora. Por su parte, la delegada presidencial de la región de Valparaíso, Sofía González, se refirió a los servicios que han podido habilitar en la zona. Ayer, gracias a este despliegue, logramos llegar con cosas básicas, servicios básicos que necesitaban los vecinos y que nos planteaban cuando estábamos en el territorio. Llegamos con luminarias, llegamos con baños. Ante la propuesta planteada por algunos parlamentarios de construir un penal exclusivo para integrantes de pueblos originarios, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, se refirió a la evaluación que están haciendo en La Moneda sobre la iniciativa. Nosotros estamos evaluando de acuerdo a la normativa nacional e internacional, si esto es posible, y también estamos evaluando los posibles costos, el presupuesto que se requiere. Una vez que nosotros tengamos la propuesta integral, vamos a volver a sentarnos con los parlamentarios que nos han solicitado esto para poder tener un plan más acabado, pero hoy día es algo que estamos estudiando a solicitud de los parlamentarios. Desde la oposición, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, planteó su postura frente a la propuesta. La verdad es que deben estar fuera del radio urbano. Ojalá una cárcel de alta seguridad en un lugar rural en la Araucanía, con todos los recursos que tienen que tener la seguridad para este tipo de presos. Por lo tanto, ese es un camino
para pacificar las ciudades, para darle tranquilidad a sus habitantes y también darle tranquilidad a todos los gendarmes y los presos que están también en los recintos.